Son pasadas las 7 de la mañana en Los Leones de la Colorada de Santiago de Veraguas, comunidad que vio nacer a la icónica figura de la Tierra de los Indios, el escritor y folclorista Chico Chanmarín, quien se dedicó a defender lo panameño y a resaltar la cultura a través de sus escritos. Chico Chanmarín ha dejado un legado para la juventud en todos los aspectos, en la música, en como escritor, como poeta, como pintor. Bueno, ha sido un polifacético en toda la extensión de la palabra. Hoy nos encontramos en el lugar o en el sitio de nacimiento de Chico Chanmarín, estudiantes de la Facultad de Arquitectura que han promovido hacer una réplica de lo que podría ser una junta de embarra. Los jóvenes fueron llegando a pie, acompañados por el fresco de la mañana, al terreno declarado sitio histórico por el Consejo Municipal de Veraguas. Fue aquí en donde muchas veces el poeta y folclorista encontró la inspiración para sus obras de literatura infantil con un toque muy panameño. Fue aquí además donde se realizaron incontables reuniones para fortalecer el folclor. Es entonces cuando nace la idea del grupo Historias de Veraguas, en alianza con la Facultad de Arquitectura y Diseño del Centro Regional Universitario de Veraguas, la Autoridad de Turismo de Panamá, el Ministerio de Cultura y la Fundación Chanmarín, de organizar un convivio típico y junta de embarra con el propósito de mantener viva las costumbres y tradiciones interioranas. Hoy se quiere retraer o revivir lo que era la tradición de las casas de quincha en nuestra región de Veraguas. Ya lamentablemente en Veraguas hace aproximadamente unos 40 años se ha dejado de construir en quincha. Entonces era muy difícil, había sido muy difícil retomar esto. Y nosotros dentro de una agrupación que es el Grupo Historia de Veraguas, sale la idea de poder retomar esta tradición, revivir este sistema constructivo. Y en unión a la Fundación Chanmarín, que es el lugar donde estamos, que es el sitio donde nació y vivió este ilustre veragüense Francisco Chico Chanmarín, tomamos la decisión de hacer educativamente lo que es revivir la tradición de una junta de embarra. Rodeado de jóvenes, bajo un frondoso árbol, estaba el artista vernacular Mario Mujica. Las preguntas, usted puede hacer las preguntas que usted desee. Tras tomar a sorbos largos su chicheme de maíz blanco y jengibre, dijo que asemeja la junta de embarra con una antorcha que no se quiere apagar. Ellos quieren seguir las tradiciones y la tradición en nuestro pueblo no se acaba. Se acaba para que se muere, pero nosotros, si nos morimos, regresamos al lugar de los hechos. Este octogenario nutrió de conocimiento a todos esa mañana de julio, aunque señaló que esta es una actividad propia del verano. Las juntas de embarra dejaron de hacerse constantes desde hace más de 4 décadas, cuando el bloque de cemento, traído por la modernidad, pasó a reemplazar la tradición construida con barro. Es por ello que muchos panameños jamás han participado de una junta de embarra. Lo primero que se hace para una casa de quincha o de barro es sacar el material. Se saca madera de macano para los horcones para poder cuadrar, hacer la estructura de la casa. Estas son las llamadas latas que se utilizan para pegar el barro y poder hacer la estructura de la pared. Llevan una distancia que en aquellos tiempos hablábamos de 2 dedos, porque en aquellos tiempos los antecesores no medían con cinta, medían con dedos. 2 dedos cada lata, entre cada lata. Esa era la distancia apropiada para que el barro se pudiera adherir a ella y no se cayera. Para elaborar el barro,
que se utiliza para hacer las paredes de la casa, se necesita una tierra árida, una tierra suelta. Ve que esta tierra no tiene tosca, no es arcillosa, es una tierra suelta. ¿Por qué razón? Porque ella necesita hacer una mezcla con la paja peluda o la paja de cerro, que le llamamos, que es esa que está ahí, y agua. Pero esta jornada involucra mucho más que una construcción. Es trabajo en equipo. Hay que tener resistencia, buena condición física para levantar una casa de barro en donde el único pago es la música, la saloma y la satisfacción de ayudar. Estar aquí en el día de hoy me llena de mucho orgullo porque es algo que identifica mucho a mi pueblo. La gente piensa que de repente en Santiago no hay estos movimientos tradicionales, pero sí hay gente que le gusta, sí hay gente que se dedica a lo que es, por ejemplo, la construcción de una casa de quincha. Y hoy aquí se está dando pues la remembranza que nos dejan nuestros abuelos como tradición, como parte de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia panameña y sobre todo veragüense. Antes no habían hipotecas ni dinero. Todo se hacía con materia prima fácil de conseguir en el campo. Es muy importante el apoyo de la comunidad, que luego seguramente recibiría apoyo en mano de obra. A eso se le llamaba pago de peón. En aquel tiempo se hacían las juntas y se hacían con bebidas fermentadas, las bebidas tradicionales, la chicha fuerte, el guarapo, el vino de palma, que era como manera de incentivar a los que participaban, porque no se remuneraban económicamente, sino que era voluntario. Entonces, el dueño de la casa hacía bebida, hacía una comida para agradecer el apoyo que se brindaba. La Junta de Embarra, como usted lo escucha, tiene motivos musicales, la unión de la familia, la unión de la comunidad. Durante la jornada, las participaciones culturales no se hicieron esperar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel Bravo. Bueno, yo tengo un canal de YouTube. Mi canal se llama Isa y Panamá. Lo empecé mi canal hace un año y medio, 2 años más o menos, y estoy creando contenido todo sobre las tradiciones, la cultura, porque yo siento que la esencia de los pueblos, un estilo de vida, bueno, son vivir estas tradiciones. Estas casas pueden durar hasta un siglo con buen mantenimiento, pero lo más valioso de la Junta de Embarra es la amistad que se vive. El legado de Francisco Chanmarín se mantiene vivo. De la Unidad de Proyectos Especiales, para Ser TV Noticias, Vanessa Sueli Posada.